En la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Juriquilla de la Facultad de Ciencias, rendimos homenaje póstumo al Dr. Saúl Iván Hernández Hernández, profesor de carrera titulada de tiempo completo. Sentimos profundamente su fallecimiento y como homenaje compartimos algunos momentos de su actividad de docencia, investigación y divulgación. Hola, este es el Laboratorio de Biofísica y Materiales Complejos y los integrantes son... Consuelo García Alcántara, Iván Santamaría, Aldo Ledesma, Saúl Hernández. Los temas que estudiamos aquí son de biofísica y materiales complejos en medios porosos, biofísica molecular, muchas simulaciones numéricas que tienen que ver con sistemas de autoensamblado, e impartimos los cursos en la Licenciatura de Ciencias de la Tierra y Cefata asociados a físico-química, termodinámica, mecánica vectorial y todas las matemáticas, básicamente. Así que bienvenidos, vengan para acá si quieren dominar. Sale, pues. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Bienvenidos al seminario de la UNDI, el seminario extraordinario. Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario del grupo de Biofísica y Materiales Complejos. Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Juriquilla, en Querétaro. Ya tenemos la transmisión, supongo, abierta, ¿no? Ok, muy bien. Qué bueno que no dije nada malo. Bueno, pues bienvenidos, jóvenes, al seminario de cómputo que organizamos en la UNDI Juriquilla. Llegué en diciembre de 2013 a la UNDI Juriquilla, después de una serie de estancias postdoctorales que realicé en la UNAM, en la Universidad de Wisconsin y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Básicamente venía de hacer actividades de investigación. Tuve la oportunidad de retomar las actividades docentes que había interrumpido desde que terminé mi doctorado en las licenciaturas que se imparten aquí en el campus. Ha sido muy enriquecedora y muy satisfactoria por la diversidad de los perfiles de estudiantes debido a las distintas carreras que se imparten en el campus y a la naturaleza multidisciplinaria de la unidad. Entonces he tenido oportunidad de tener contacto con distintos intereses científicos de los estudiantes a través de las clases que imparto de física, matemáticas y programación. Estoy adscrito al Laboratorio de Biofísica y Materiales Complejos, en el cual desarrollo el área de investigación en fluidos complejos y física estadística aplicada a sistemas de materia condensada blanda como son los polímeros, los coloides y los cristales líquidos. Realizo investigación mediante física estadística y termodinámica tanto de equilibrio como no equilibrio de estos sistemas desde un punto de vista teórico y con simulaciones computacionales con distintas técnicas y lenguajes de programación. En la fortaleza la unión que tenemos en esta pequeña comunidad que se ve reflejada en todos los aspectos de la vida académica. Nos llevamos muy bien los profesores de la UNDI, los estudiantes y los administrativos, y entonces eso se nota en nuestras actividades docentes de investigación y sobre todo de divulgación. Ciencia, la UNDI es ciencia.